¿Tú eres Batman? Dijeron que la edad de los héroes no volvería. Tiene que. Hola chicos, para el canal de Comunidaria, soy Misao y yo Daria. Y hoy día vamos a hacer nuestra presentación de la película de la Liga de la Justicia. Bueno, yo me considero una seguidora de todo lo que es la DC Comics. Siempre fue un gusto para mí ver más películas, el nuevo, lo que es el Man of Steel, Dark Knight y toda esa onda, ¿no? Claro, he sentido bastante expectativa con esta película y he tenido que verla en su premier, tenía que ser así, porque de verdad que es una de las películas más esperadas para mí en este año y para mí en general no me ha defraudado. Bueno, yo la verdad que he esperado mucho esta película, me considero admiradora de las películas de superhéroes en general, me encanta tener la oportunidad de ver una buena película con Kanye y Chicha, entonces sí la estaba esperando bastante, la verdad que salí muy muy contenta después de verla, obviamente que cuando la vas a ver en grupo es más divertida, yo no espero ni comparo nunca una película con un libro o con un cómic, porque creo que ahí le pierdo un poco el dinamismo. Siempre las películas están basadas en... Entonces, la Liga de la Justicia, la verdad es que salí muy muy contenta de verla, me divertí bastante. Y para ser una película que sé que muchas personas han esperado, creo que no defrauda en general nada. Bueno, sobre la película en sí, para las personas que han seguido la estética de Zack Snyder y que saben que ha habido una, digamos que un segundo mando con el cambio de Joss Whedon, porque ustedes saben que Snyder tuvo una baja de su familia que le impidió proseguir con la dirección, entonces hay una variación con lo que viene a ser Man of Steel y Batman vs. Superman. La película, obviamente, como ya se vio en los trailers, no es tan oscura. Es más colorida, por decir así. Pero sigue los mismos lineamientos, que es que viene a ser un poco... Sigue un poco la trama adulta, madura, que es lo que les diferencia bastante de lo que es la línea Marvel, ¿no? Que digamos que apunta a un público muchísimo más joven, niños y todo eso. La película es bastante, tiene un tono igual heroico, ¿no? Y ya para quienes les ha gustado bastante lo que es Wonder Woman, que fue una de las sorpresas del año, definitivamente les va a gustar todo lo que siguieron el trabajo de Snyder. El tono que le imprime Joss Whedon en sí, o sea, si hay un par de chistes más, digamos que le hacía falta bastante, pecaban mucho de ser serios. Y que digamos que por ese lado Marvel tiene ya un público ganado, porque a la gente le gusta ver que sean heroicas, pero que también tengan el lado del entretenimiento. Y de repente por ese sentido va a ganar mucho más público, quién sabe, ¿no? A quienes les ha gustado anteriormente las películas no se van a defraudar con las secuencias de acción. Obviamente al ser un equipo hay ya más variedad, aparte de Superman, Batman, Wonder Woman, tenemos los aditamientos que son... Flash, Cyborg, ¿no? Y Aquaman, ¿no? Digamos que tratan de llegar a un público nuevo, ¿no? Eso es lo que apunta Whedon, llegar a un público más juvenil esta vez, pero de repente faltó un poco más de dinamismo en ciertas escenas que a veces son largas, ¿no? Los diálogos abundan y todo eso, pero en general bastante excelente todo lo demás. Bueno, si me preguntas qué pienso de la película, me encantan los personajes que han ido añadiendo. Creo que Flash y Aquaman, esta nueva reversión completa, le dan un añadido genial para todas las personas que les gustan las escenas así como que graciosas o añadidas completamente. Creo que Flash es realmente su personaje. Wonder Woman, para que me había gustado mucho la película y verla integrando ya un nuevo equipo, es una sorpresa bastante interesante. Lo mejor para mí es ver a Superman con más color, más luces. Entonces para mí ver a Superman, incluso haciendo hasta chistes, fue genial. Las películas anteriores se dio como un matiz mucho más serio, que realmente no me gustaba del todo. Batman, siempre Batman. He escuchado muchas críticas con respecto al actor, pero ahora para mí, dentro de un team, está muy bien integrado. Las escenas, obviamente que por ser una película con muchos personajes, no se puede profundizar en cada uno o en la historia.
pero creo que las han sabido manejar bastante dinámicas. Hay unas escenas un poco largas, un poco extensas, pero si a ti te gusta ver una película con buenas escenas de acción, diálogos entretenidos, una trama lineal bastante simple, es tu película, porque la verdad es que yo sería súper feliz. Cuando Superman vuelve a la vida y digamos que está un poco trastornado, me recordaba bastante los capítulos en que Superman tenía la influencia de lo que es la criptonita roja y se volvía loco y atacaba a todo el mundo, y la verdad esa parte fue bien, me encantó él versus la Liga de la Justicia, porque Superman es uno de mis personajes favoritos, que el equipo está unido contra el malo, pero Superman se preocupa por las personas, porque ese es como ese, eso es lo que me ha gustado bastante, les decía, del héroe, lo que es la competencia. Tiene un cómic dedicado a eso, de la carrera entre Superman y Flash. Ahora tienen que quedarse a ver más escenas post créditos, porque la primera es bastante graciosa, pero la segunda es para quienes de verdad disfrutan de leer los cómics o ya han visto las series relacionadas como Arrow, etc. Ver a Deathstroke es wow, por fin, ojalá verlo en personificado con este actor de True Blood. De verdad, yo tengo que ver la segunda parte como sea, sí o sí. Creo que a todas las chicas que les gustan los personajes así como que, super cute, Flash es tu personaje. La verdad que a mí me agradó bastante verlo con sus escenas, me recordó a otros personajes así como que parodiables bastante. Y bueno, Aquaman y la que me considero súper fan de Jason Momoa, así que verlo peleando en otra forma fue para mí lo mejor. Pasando a lo que son los actores, porque es uno de los jales por los cuales uno ve la película, top está primero Henry Cavill, Batfleck, Jason Momoa y Ezra, y de verdad que diría otros nombres más, ultra guapísimos, tienen que verlos. Aquaman sin polo, eso solo lo puedo decir, Aquaman sin polo. Si me preguntas qué nota le doy a la película en general, yo le doy 75% sobre 100. Es una buena película para verla con tus amigos, para verla para pasar el rato chévere, jugador con la cancha. Súper entretenida, una historia un poco lineal, sí, porque obviamente no vas a poder tomar tantos del sitio de si esperas un mega universo del mundo. Las escenas post son dos, acuérdate, son dos, y la verdad es que creo que me remataron para bien la película. Fue... No te las voy a spoilear, pero te quédate hasta el final de los créditos, porque hay una y luego la segunda, que para mí es genial. Pregunta por poner una nota, para mí siempre es complicado, porque para mí confluyen muchos factores, pero poner una sola nota, ¿no? Y a veces cuando uno vuelve a verla, o mejora o eso se empeora, pero vamos a tratar de ponerle por el lado de todo lo que es, constituye pues lo que es la Liga de la Justicia, un título fuerte para la ciudad de ese. Yo le pondría también pues un 70% sobre 100, de repente un par de cosas por mejorar en el futuro. Me gusta que sí traten de, escuchen un poco a los fans, que traten de encaminarlo para un producto que pueda gustarle a todos, no solo a los fans, porque eso también ha sido una queja de varios lugares, que solamente lo hacen para fanáticos o para un público exclusivamente mayor de 30 años en adelante, ¿no? Quizás esta vez ya estamos viendo un proyecto más global que pueda gustarle a todo el mundo, y de verdad que me encantó, la voy a ver varias veces y de verdad espero que la disfruten también. Yeah, I'm Batman, but I really look up to Cyborg. He's just a cool guy. You know, he teaches me how to throw batarangs like this. Hola chicos, espero que les haya gustado, sigan nuestro primer review. Si te ha gustado, puedes darle like. No se olviden de marcar la campanita para que reciban las notificaciones en su celular o en su computadora. Y ojalá que les guste para seguir dando más apreciaciones en un futuro de más películas de superhéroes, de repente de terror o algo así. ¡Chao!